Ni la música de los pajaritos es originaria de España, ni todos los pueblos alemanes son de Alemania. Algunos están en Texas. ¡Noelia! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juan Luis de Madrid por el mundo. ¿Estáis? ¿Pero qué haces? Bailando, la osa del pollo. ¿De Madrid? ¿De dónde? De Torrejón de Ardoz. ¿Torrejón de Ardoz? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues 3 mesecitos, recién llegados. Ya te veo muy integrada, ¿eh? Sí. ¿Y a qué te dedicas aquí, Noelia? Pues soy decoradora, tengo una tienda de muebles. ¡Vamos ya! Venga. ¿Y estás casada, Noelia? Estoy casada. ¿Y en la vida que te dedicabas, Noelia? Pues también trabajaba en una tienda de muebles. ¿Cómo se llama este pueblo? Se llama Frederiksburg. Y aquí está el pueblo entero bailando. Celebramos el Oktoberfest, el primer pueblo alemán que se fundó en Estados Unidos. Pero esta canción no era la de María Jesús, no la inventó ella. No, no, estamos equivocados. Es una melodía tradicional alemana. Ah, sí, sí. Y María Jesús la cambió, pues, la cambió y le puso los pajaritos y la letra, porque realidad, no tiene letra. ¿No tiene letra? No tiene letra. Vamos a entrar porque hay una feria. Sí, estamos en la feria Oktoberfest. Cuesta 6 euros. ¿De dónde eres? I am from Austin, Texas. Fíjate, desde Austin, Texas. I am a little German. Ah, que es un poco alemán. Y hablo poquito español. ¿Un poquito español? ¿Español? Hombre, empecemos por ahí. ¿De dónde viene esta tradición de los alemanes en Texas? Hace 150 años. 150 años. El primogénito de las clases nobles en Alemania tenía propiedades, castillos, tenía recursos, pero los segundos hijos, los terceros, no tenían de nada. Entonces emigraron a tierras donde pudieran tener un futuro. Madrileños para el mundo. Noelia, ¿en Madrid qué estudiaste? Pues estudié en Santa Gracia. Diseño de moda, luego estudié en la calle La Palma, Artes y Oficios, y luego estudié una licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. No he llegado a trabajar nunca de lo que estudié, una pena. Enseguida me puse a trabajar en una tienda de decoración. Ajá. Y a través de esa tienda de decoración pues me formé en mi profesión actual, que es de interiorismo. ¿Y qué tienda de decoración era esa? El Globo Muebles. Tuvimos una tienda en Malasaña, estuvimos como un añito. Pero con la crisis tuvimos que cerrarla. De Madrid nos vamos a México, a la Ciudad de México. ¿Por qué México? Teníamos unos buenos amigos en México y nos animaron a poner allí tienda de restauración, una tienda de muebles y empezar con mi profesión de interiorismo. Nosotros diseñamos muebles en la India, en estilo vintage industrial, los diseñamos y los vendemos en México, a grandes tiendas y en nuestra propia tienda. Intentando ampliar un poco negocio a los Estados Unidos, pues hace 3 meses nos vinimos. ¿Y por qué en Texas? En Texas, bueno, está cerca de Houston, nuestras mercancías vienen de la India, entran en Houston, entonces necesitábamos tener ahí un punto de presión y nos gustaba mucho, la verdad, se vive muy bien en Texas. Y cuando dejaste Madrid, ¿lo hiciste con marido y con niño pequeño? Con marido y con niño, sí. Tiene 10 años y con mi marido, David. Al principio sí que fue un poco difícil, pero bueno, nos animamos, dijimos, bueno, vamos a ir a por nuestros sueños, a ver qué tal se nos da y bueno, pues aquí estamos. Mira, Juan Luis, te voy a presentar a mi marido, a David, y anda, a mi hijo, Javier. Que está aquí. Hola, la familia. ¿Qué tal, David? ¿Eres muy de Madrid? Bien, muy bien, sí, de Vallecas, de Vallecas. ¿Y tú de dónde eres? De Arganda y de Madrid. David, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, pues estoy con Noelia en el proyecto de la tienda, pero bueno, mi profesión principal ha sido siempre asesor financiero. Pues ya sabes, todo el mundo se vino todo abajo y empezamos, había que reciclarse y Noelia, que tenía su profesión, pues nos centramos en el negocio con ella. ¿Estás aquí contándole a tu hijo algo de esto? Los pueblos alemanes, pues cuando llegaron en el siglo XIX los primeros pioneros, pues llegaron a un tratado con los indios comanches, le compraron los terrenos a los indios. ¿Y esto representa cuando firmaron el tratado? Es la pipa de la paz. Cada año hacen una celebración y fuman la pipa de la paz y conmemoran, ¿no?, el evento. ¿Habla español? Sí, claro. Hola. Hola. Esa camiseta es del Real Madrid, ¿lo sabes? Claro. Mi corazón también es del Real Madrid. No me digas que es socio del Madrid.
madridista. Hombre, ¿y usted de dónde es? ¿Dónde ha nacido? De pura cepa, nací en San Francisco, en California. Ajá. Pero estudié en Madrid, me crié en Madrid y voy todos los años a Madrid. San Isidro, jamás me lo pierdo. Y por cierto, ¿dónde estudió en Madrid? En el Colegio Carlos V de Villahermoso. Y luego la carrera ya aquí. Aquí, en Miami primero y después en Kansas. ¿Se sabe usted un chotis? Para bailármelo aquí mismo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no yo que voy a querer si has sido campeón de Europa por décima vez? ¡Hola! ¡Hola, Madrid! ¡Hola, Madrid! ¿Y este pueblo, aparte de los alemanes, por qué es conocido? Bueno, pues Frederiksborg es conocido porque nació un personaje importante en la Segunda Guerra Mundial, que es el almirante Nimitz, el almirante en jefe de la flota del Pacífico, y es el encargado de firmar el tratado de rendición, ¿no?, del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial, después de que caigan las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aquí tiene su casa. ¿Aquí vivía Nimitz? Aquí vivía Nimitz, efectivamente. Sí. Aquí la vivía. Era su balcón, ¿o qué? Era su balcón, le construyeron la casa, rememorando como si fuera un puerto de mar, y él se subía hasta que se murió y se jubiló, se subía pues como para ver las cosas, ¿no?